No es por ser exagerado ni nada por el estilo, pero creo que algo está pasando en el mundo. Ya se nos fue enero y prácticamente como que ni me di cuenta. Pero en fin, ya te imaginarás de qué es que va este video. Quiero hablar un poco y más que nada hacerles saber a todos los mejores juegos que saldrán justo ahora en el mes de febrero. Una cosa sí que les puedo adelantar, pero de una. El mes se viene cargado de varias joyas que hasta yo me sorprendí cuando vi que iban a salir en unos pocos días. Pero en fin, ya sabes cómo va esto. Agradecimientos especiales a estas tres joyas por ser parte de los patrocinadores oficiales del canal en Patreon de esta semana y... dale play a esa verga. De número 7, y para comenzar con este video, tenemos a Dying Light 2, que en realidad, si la cagué tan monumentalmente como creo que la voy a cagar, este video va a salir días después del lanzamiento del juego. Sin embargo, mientras estoy escribiendo el guión y pasándoles a ustedes esta información, todavía no ha salido. Prácticamente, si te pones a pensarlo, es como un viaje en el tiempo. Pero bueno, en fin, sin tantas complicaciones. Dying Light 2. Wow. Tengo de verdad bastante tiempo esperando este juego, y es que si salía y yo no lo traía al canal, creo que algo mal estaría pasando en mi cabeza. Velo desde este punto. Mundo abierto, me encantan. Zombies nos fascinan a todos. Survival, ¿qué coño le podemos más pedir a la vida? Que bueno, ahora que lo pienso, unas papas fritas, una pizza pequeña y una ración de pollo frito, pero ese no es el punto. El punto es que Dying Light 2 está viendo como un tremendo juegazo. Y si quieres, escríbelo, anótalo o piénsalo, pero apenas salga voy a descargarlo y le voy a sacar un merecido video a este juego. Bien sea que me guste más que partirle la madre a pobres e indefensos Draugr con el hacha Leviatán de Kratos, o que sea peor que jugar a Cyberpunk 2077 el primer día de su lanzamiento, esperando que este fuese el mejor juego de la historia, pero de igual manera le voy a sacar un video. Obviamente estoy esperando que sea bastante bueno para que el video sea positivo, pero de que le hago un video, créanme que se lo hago. Pasando al número 6, tenemos a Rumbleverse, que sale el 8 de febrero, y ahora imagínate a Fortnite. Ya, ¿verdad? Tampoco es que es tan difícil. Casi que lo conoce hasta el borracho de la esquina que no suelta la botella de ron ni para cagar. Pero bueno, bien, ahora que te imaginaste a... bueno, espero que haya sido Fortnite y no lo otro que dije. Imagínatelo como un juego no solo de disparos, sino de peleas. Te voy a ser sincero, yo no soy el fan más grande del Fortnite. No porque sea un juego malo ni nada por el estilo, sino porque lo he descargado como más o menos unas 4 veces, y las 4 veces he terminado desinstalándolo porque soy un real pedazo de basura jugándolo. Por alguna razón no logro construir bien, no mato a nadie, me revientan en los primeros 2 minutos del juego, un desastre total. Pero este Rumbleverse, que sale como lo dije el 8 de febrero y que es además de uno de los mismos creadores del Fortnite, realmente se ve como un juego que me gustaría probar cuando salga. Los personajes tendrán habilidades especiales, todas únicas y separadas de las demás. Podremos agarrar objetos y reventárselos en la cabeza a los enemigos, hacerles unas llaves desde lo más alto de una torre y partirles el cuello contra el pavimento. De verdad que suena muy brutal cuando lo pongo de esta manera, pero la realidad es que el juego es bastante accesible y que lo pude jugar casi que todo el mundo. Todo el mundo menos yo, porque soy una basura. Pasando al número 5, tenemos a Sifu, que sale el 8 de febrero y verga, no sé cómo decirlo. Me encanta este maldito juego, de verdad. Trae unas mecánicas que nunca antes había visto en otros juegos de este tipo, gráficos que, aunque no sean fotorrealistas, son más que buenos, y el arte gráfico agradable, aceptable y único, y posiblemente hasta nos tenga una historia interesante, pero viendo este tipo de gameplay, ¿a quién coño le importa la historia con un juego de este tipo? Las mecánicas de pelea que nos trae Sifu son totalmente únicas y creadas específicamente para que se vean de la manera en que se ven. Totalmente impresionantes. A ver, no es de gratis que llevaron a los mejores creadores y especialistas en peleas para hacer las coreografías y movimientos que nuestro personaje va a hacer a medida que vayamos jugando y peleando. Y no es por nada, pero solo viendo lo que estamos viendo justo ahora, nos damos cuenta de que todo valdrá la pena. Los movimientos y ataques se ven diferentes, entretenidos, interactivos, como que de verdad van a necesitar que sepamos controlar el personaje, y como que de verdad le hicieran daño físico al enemigo mientras les partimos la jodida jeta.
Sí, me pongo a pensarlo, el juego en realidad hasta me recuerda un poco a Sleeping Dogs. Obviamente no solo porque todo el tema sea asiático, sino porque en el sistema de combate y pelea, en este juego también era muy interactivo. Sin embargo, en Sifu puedo decir que lo llevaron realmente a otro nivel superior. Y eso realmente me encanta. Pasando al número 4 tenemos a Forbidden West, y para este momento todos tenemos más que claro que Horizon Forbidden West será uno de los mejores juegos del año. Eso ni siquiera lo pongo en duda. Sale el 18 de febrero y nuevamente, como ya lo sabemos, estaremos encarnando la piel de Aloy. O bueno, como a mí me gusta llamarla, el sueño de todo gamer de 15 años. Lo que más me llama la atención apenas veo cualquier tipo de trailer de Forbidden West, obviamente son los gráficos. Pero no solo esto fue mejorado. Mecánicas, historia, personajes, trama, todo, absolutamente todo fue mejorado exponencialmente, y estoy más que seguro que será un juego que no va a decepcionar en su fecha de salida. Pasando al número 3 tenemos a Destiny 2, la reina bruja, y todos para este momento realmente ya conocemos a Destiny 2. Un juego más que decente de acción y disparos en primera persona. En este caso, el 22 de febrero sale más o menos una expansión llamada la reina bruja. Y no estoy muy al tanto de la historia de este juego, pero realmente sabemos todos que es un juego que ha valido la pena desde que salió, y un juego que muchas personas siguen jugando hasta este momento. Quizás hasta lo llegue a probar. Ahora que me puse a ver estos videos, lo más seguro es que empiece con el original, claro. Pero esta expansión se ve, digamos, bastante interesante. Pasando al número 2 tenemos Martha is Dead, y este creo que es lo que he estado esperando desde hace ya cierto tiempo. Vete, soy honesto, me encantan los juegos de terror. Creo que lo he dicho ya en el canal varias veces, pero empecé YouTube, fue subiendo gameplays de juegos de terror en otro canal y tienen que admitirlo. Recientemente lo que ha estado saliendo en cuanto a terror en primera persona ha sido más que nada pura basura. Este juego, Martha is Dead, de verdad pienso que podría cambiar esta tendencia y traernos algo realmente que valga la pena. Obviamente, como siempre, el tiempo nos dará esa respuesta y más que nada las reseñas y gameplays que comiencen a salir, pero por lo que he visto hasta ahora, se ve como un buen contendiente para salvar y poco a poco traer a la vida nuevamente un género que por cierto tiempo, digamos que ha estado dormido o quizás asesinado por tanta mierda que le han estado lanzando últimamente. En fin, este juego sale el 24 de febrero, trae unos gráficos perrones, y si yo fuese ustedes y quieren jugarlo, compraría unos pañales por adelantado para todas esas cagadas que nos vamos a echar mientras jugamos. Y finalmente, para terminar con este video de número 1, tenemos a Elden Ring, que sale el 25 de febrero. Y este juego es probablemente el más esperado de muchísimas personas alrededor de todo el mundo, y por muy buenas razones. Es la secuela directa de Dark Souls, el siguiente paso, la siguiente aventura. De verdad, uno ni siquiera puede comenzar a imaginarse las increíbles cosas, mecánicas y gráficos que vamos a poder ver en este juego, pero lo que sí les puedo decir es que es un juego de calidad. A ver, en un punto hasta el creador de Game of Thrones, George R.R. Martin, estuvo involucrado en el desarrollo del juego. En otro punto hasta Guillermo del Toro ayudó un poco a diseñar y aportar algunas ideas. De verdad que no es por nada, pero sacándolo por ahí, estas son personas que tienen su reputación en estos momentos en los puntos más altos. Por lo que involucrarse de cualquier manera con un juego que vaya a ser una tremenda cagada es casi que imposible. Lo que quiero decir, por si no he de entender muy bien, es que ellos no se involucrarían si el juego fuese a ser peor que pegarle a tu mamá en el Día de las Madres. Obviamente no está todo asegurado que será bueno, pero que se hayan juntado estas dos personas en algún momento del desarrollo nos da más que buenas esperanzas. Además de que cuando les han preguntado sobre qué piensan al respecto del juego, se han visto bastante positivos en los comentarios que dicen. Yo de verdad que espero que no sea un caso como el de Keanu Reeves y el Cyberpunk, que en realidad ni siquiera lo llegó a jugar nunca. Espero que esto sea todo lo contrario, pero tampoco podemos ponernos una venda en los ojos y esperar que sea la respuesta a todos nuestros problemas. En fin, con esto lo que quiero decir es, esperen que salgan las reseñas y gameplays, y solo ahí realmente es que sabremos si el juego habrá valido la pena pagar lo que cueste o si no.
Y bueno, ese ha sido todo el video. De verdad espero que les haya gustado. Si así fue, recuerden suscribirse a mi canal y seguirme en Instagram. Además, recuerden que este canal es totalmente apoyado por Patreon. Así que si deciden y quieren ayudar al canal, y más específicamente a mí, el link está justo en la parte derecha de este video. Como lo dije anteriormente, de verdad espero que les haya gustado y los veo en el próximo.